diputado, señor Luis. Presidente, las máquinas retroscadoras están cayendo a todos lados, parece. Luis Rocafull tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Primero saludar a nuestro ministro, a través de usted, señor presidente, y decir que en el histórico contexto de impulso de reformas llevadas a cabo por este gobierno en la educación, en los tributos, en el sistema de elección parlamentaria, las regiones, después de muchos años, hemos vuelto a empoderarnos de las discusiones al interior de esta Cámara. Impulsados por la creciente necesidad de fortalecer nuestro país, comenzamos a reconocer la importancia de distribuir nuestros servicios públicos a lo largo y ancho de nuestra nación, pues una nación es tan fuerte como la más débil de sus regiones. Sin embargo, quiero hacer algunos alcances. Celebro el que considere este proyecto la participación ciudadana, como también consagrar la posibilidad de que los pueblos originarios tengan una activa participación. Sin embargo, también me sumo a algunas indicaciones que han hecho los diputados que me han antecedido respecto a la participación de privados, y en eso quisiera que se especificara si va a ser vinculante o no. Yo personalmente estoy porque no sea vinculante. Y paso a decir que el actual modelo macrozonal, considerado como suficiente al momento de crear el Ministerio de Energía, responde a políticas antiguas, propias del siglo pasado, y que no se condice con el sentir de los ciudadanos, por lo que ha sido superado por la práctica y la realidad. Cada región es única y requiere de un tratamiento especial, con ministerios que conozcan las características propias de cada región para la creación de políticas serias que cubran sus especiales necesidades. Sin ir más lejos, es evidente cómo las políticas energéticas influyen en el medio ambiente. Y justamente ayer se han dado a conocer por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático las 50 medidas que buscan atenuar el impacto climático en la biodiversidad, y extrañé en sus propuestas una mirada regionalista, proponiendo políticas nacionales propias de un modelo centralista, preocupado por restablecer un monitoreo centralizado, y olvidan la opinión ciudadana y las características de cada región. Es por esto que se hace necesario las reformas al Ministerio de Energía, aunque no suficientes, en el proceso de descentralización de Chile. Hay que empoderar a sus ciudadanos y resaltar sus diferencias, acercándose a las autoridades, a la ciudadanía. Así obtendremos un Seremi de Energía que desarrolle, fomente y coordine con mayor intensidad en cada una de las regiones las materias relacionadas con la eficiencia energética, ordenamiento territorial, acciones para enfrentar emergencias ante catástrofes naturales y protección del medio ambiente. Estas políticas deben ser replicadas, y ojalá así lo fuera, no solo en los ministerios, sino en todos los servicios públicos. Sacarlos de Santiago y empoderar a regiones tan importantes como las que represento, Arica y Parinacota, región que a través de este modelo administrativo puede dar un gran salto cualitativo al poder convertirse en una importante fuente generadora de energía solar. Tener la oportunidad, además, de celebrar convenios de colaboración con países vecinos, por dar algunos ejemplos. En síntesis, un paso importante para planificar con optimismo el desarrollo responsable de la energía sustentable. He dicho, señor presidente. Gracias, señor diputado. Le ofrezco la palabra al honorable